pensando en Dios, estoy pensando en su amor. Olvida el hombre a su Señor, poco a poco se desvía, entre angustia y cobardía va perdiéndose el amor. Dios le habla como amigo, huye el hombre de su voz. Estoy pensando en Dios, estoy pensando en su amor. Estoy pensando en Dios, estoy pensando en su amor. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La paz y el amor estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Damos gracias a Dios por la bonita experiencia que hemos vivido ayer en la exhumación de los restos del venerable José Gregorio Hernández. Y ofrecemos esta Eucaristía para que su beatificación sea de gran beneficio para todos nosotros. Pedimos también por Luis Elías y Elías José Pérez Labrador, Caterín Valentina Casanova Guillén y Violeta de Carrasquel, quien ayer cumplió 90 años de edad. Por el eterno descanso de Marcos Enrique Reyes Díaz, que muriera ayer. Por Manuel Duque, Marcos Casanova, Elba Lucía Durán y José Agapito Varela. Pedimos ahora a Dios perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros pecadores. Perdona nuestros errores. Ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad, perdona nuestras culpas, ten misericordia, derrama tu gloria, ten piedad, ten piedad, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Nosotros pecadores, perdona nuestros errores, ten piedad, ten piedad, ten piedad. Les invito a que en esta Eucaristía pidamos por la unidad de todos los cristianos y particularmente la unidad dentro de la Iglesia. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que reúnes a los que lo que está disperso y conserva lo que has unido, mira con amor al pueblo de tu Hijo, para que cuantos han recibido un mismo bautismo, vivan unidos por la misma fe y por el mismo amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, respétense unos a otros por reverencia a Cristo. Que las mujeres respeten a sus maridos, como si se tratara del Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza y salvador de la Iglesia, que es su cuerpo. Por tanto, así como la Iglesia es dócil a Cristo, así también las mujeres sean dóciles a sus maridos en todo. Maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a su Iglesia
y se entregó por ella para santificarla, purificándola con el agua y la palabra, pues él quería presentársela a sí mismo toda resplandeciente, sin mancha, ni arruga ni cosa semejante, sino santa e inmaculada. Así los maridos deben amar a sus esposas como cuerpos suyos que son. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, pues nadie jamás ha odiado a su propio cuerpo, sino que le da alimento y calor, como Cristo hace con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola cosa. Este es un gran misterio, y yo lo refiero a Cristo y a la iglesia. En una palabra, que cada uno de ustedes ame a su mujer como a sí mismo, y que la mujer respete a su marido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dichoso el que teme al Señor. Dichoso el que teme al Señor. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerá del fruto de su trabajo. Será dichoso, le irá bien. Dichoso el que teme al Señor. Su mujer como vid fecunda en medio de su casa, sus hijos como renuevos de olivo alrededor de su mesa. Dichoso el que teme al Señor. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sión, que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Dichoso el que teme al Señor. Dios ha hablado con su pueblo, aleluya, y su palabra nos enseña, aleluya. Dios ha hablado con su pueblo, aleluya, y su palabra nos enseña, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo: ¿A qué se parece el reino de Dios? ¿Con qué podré compararlo? Se parece a la semilla de mostaza que un hombre sembró en su huerta. Creció y se convirtió en un arbusto grande, y los pájaros anidaron en sus ramas. Y dijo de nuevo: ¿Con qué podré comparar al reino de Dios? Con la levadura que una mujer mezcla con 3 medidas de harina y que hace fermentar toda la masa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por estas palabras del Santo Evangelio se han perdonado nuestros pecados. Amén. Queridos hermanos todos en el Señor Jesús, nosotros en el credo decimos, creemos en una iglesia, una, no varias, que se manifiesta de diversas maneras, es cierto, pero es una. Y la unidad significa dos cosas importantísimas. Esa comunión que existe entre Dios y la humanidad y Dios, que está reflejada hoy en el símbolo del matrimonio, como nos lo enseña la carta a los Efesios. Pero a la vez, la unidad es lo que le permite a la Iglesia ser santa y ser universal, católica, y a la vez apostólica, porque como lo veíamos en estos días, uno solo es el Señor, una sola la fe, un solo el Evangelio. Y hoy la lectura de la carta a los Efesios nos recuerda una imagen que es muy utilizada tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que es la imagen esponsal,
Dios casado con su pueblo. Y aquí la imagen esponsal es la de la unión entre Cristo y la Iglesia, que está simbolizada en la unión del hombre y la mujer. Y esa imagen, además de darle la garantía de la unidad y de la indisolubilidad al matrimonio, nos habla precisamente de la unidad, de la indisolubilidad entre Cristo y la Iglesia, entre la Iglesia y Cristo. Y vivimos en este momento de la historia, siempre se ha vivido con muchas dificultades, pero de una manera particular, una de las grandes dificultades que tiende a golpear a la Iglesia y que es influencia también de las ideologías, es el individualismo. Yo soy el que tiene la razón. El otro no tiene la razón. El Papa se equivocó. El obispo dijo cosas que no debía haber dicho. El catequista no entiende. Siempre le echamos la culpa a los demás porque yo soy el que tengo la razón. Pero además de eso, el individualismo, que implica otro pecado u otro error, y es pensar que yo soy más que los demás. Y entonces, esa gente que camina por nuestras carreteras huyendo del país, pues son de segunda categoría. O son bioterroristas, o son gente floja que no quiere trabajar, o gente que, y siempre lo juzgamos, porque yo soy el chévere, yo soy el que tiene la razón. Y también el individualismo nos lleva al egoísmo de tal manera de que no solamente no me preocupo por los demás, sino que pienso solo en beneficio mío o de mi grupo y no en el bien común de los demás, que es a la hora de la verdad la expresión también social de la caridad, como nos lo dice el Papa en Fratelli Tutti. Por eso es importante, como nos dice hoy la palabra de Dios, que de vez en cuando pensemos en una de las características esenciales, constitutivas de la Iglesia, como lo es la unidad. Pero no es una unidad ficticia, o una unidad, dijéramos, de protocolo, o una unidad así que decimos, bueno, la Iglesia es una porque tiene su centro allá y tiene sus derivaciones aquí. No, es que la Iglesia es una en la familia, pequeña iglesia doméstica. La Iglesia es una en la parroquia con sus comunidades eclesiales de base. Por eso hablamos de parroquia, comunidad de comunidades. Por eso hablamos de la Iglesia una en torno al obispo, que debe ser el constructor de la unidad. Y podemos tener diversidad de opiniones, incluso hasta diversidad de propuestas, pero una sola es la Iglesia. Y lamentablemente, uno de los grandes defectos que tenemos los curas, yo el primero, que tenemos que corregir, es el clericalismo, porque creemos que yo soy el que tengo la razón. El obispo, no, el obispo, bueno, está ahí. Los otros curas están ahí. O en los movimientos de apostolado, mi movimiento es el único. Sea que sea un camino, sea que sea una fraternidad, sea que sea una renovación, nosotros somos los verdaderos y nos olvidamos de que hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Y si algo se necesita en este momento es precisamente la unidad, que expresa entonces tres cosas fundamentales. Una de ellas ya la mencionamos, la comunión entre todos nosotros, porque estamos en comunión con Dios, porque somos hijos de Dios y somos hermanos. En segundo lugar, porque Cristo no está dividido. Como lo dijo San Pablo también en la carta a los Corintios, hay unos que dicen que son de Apolo, otros que son de Pablo, otros que... No, tenemos que ser todos de uno solo, que es Cristo, que no está dividido, y que se hizo hombre para salvarnos a todos, no a un grupito. Pero a la vez, la santidad. Todos nosotros queremos ser santos, pero el santo es aquella persona que vive en unidad de vida consigo mismo, con Dios, pero que vive también en comunión con los demás. Una persona que odia a su vecino, a su esposo, a su esposa,
o que odia incluso aquel que no le hace bien, pues no podemos decir que es santo. Que tiene dificultades, que uno tiene la tentación para el odio, sí, pero la unidad me busca, me hace buscar y me lleva por los caminos de Cristo, quien, sin dejar de ser Dios, se unió de tal manera a la humanidad que se hizo el hombre nuevo con el cual nosotros nos identificamos. Si algo tenemos que pensar, si algo tenemos que vivir, si algo tenemos que realizar en este momento, es la unidad. Podemos estar quizás con interrogantes, en desacuerdo, no sé, no nos gusta la forma en que el Papa habla, pero el Papa es el factor de la unidad. Y puede ser que con algún hermano yo diga, caramba, no entiendo esto del Papa. Pero de ahí a decir mentiras del Papa, eso es no solamente romper la unidad, sino romper con Dios. Porque es lo mismo si yo lo hago con un hermano. La unidad de la Iglesia en este momento es fundamental en un mundo golpeado por la división. ¿Qué acuerdos y qué acuerdos del Carrizo hay en el mundo? No los hay. No se han puesto de acuerdo los grandes científicos de todos los países para buscar una vacuna del COVID. No, vamos a ver quién sale primero y quién gana primero, como si se tratara del premio de los Óscar de cine o del Mundial de Fútbol. ¿Por qué no se busca? ¿Por qué los rusos y los chinos y los americanos y todos los que dicen que tienen algo no se unen? Porque hay individualismo, porque no hay sentido de la unidad. En un mundo que desprecia a los migrantes, no solamente en América, sino en todas partes, porque los considera de segunda categoría. En un mundo donde se exacerba el poder y la riqueza, no puede haber unidad. Y nosotros somos constructores de unidad. Desde la pequeña iglesia de la familia hasta la más compleja iglesia extendida hasta los confines de la tierra. Vamos a pedirle a Dios que nos dé esa fuerza de mantenernos en unidad, en comunión plena con Él y con los demás, en el camino de la plenitud y siendo santos. Tenemos el ejemplo de José Gregorio Hernández y de otros tantos santos. En estos días vamos a celebrar el próximo domingo la fiesta de todos los santos, los conocidos y los no conocidos. Y saben una cosa importante, en el cielo no va a haber distinciones porque habrá la unidad plena en la santidad. A mí me decía una vez un profesor, estando yo en el seminario menor, ¿tú te imaginas en el cielo que tú estés sentado al lado del enemigo que has tenido toda la vida y lo vas a tener que tener toda la eternidad? Entonces me llamaba la atención esa expresión. Yo no tengo enemigo, poder tener adversario, pero enemigo no tengo. No creo que tenga. Pero hay gente que sí, que piensa, en el cielo no voy a estar al lado de fulanito, sutanito, que son unos delincuentes. Y si se convirtieron a última hora. Pero el cielo es la expresión de la unidad que nosotros celebramos en la palabra y en la Eucaristía y que hacemos realidad a través de nuestro testimonio de vida. Con esta intención pidámosle a Dios ahora por la Iglesia Universal, una santa, católica y apostólica, para que en todo momento a través de nosotros se manifieste ante el mundo con ese sentido de crear unidad, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestra Iglesia en San Cristóbal, que camina hacia los 100 años de su fundación, para que en las diversas comunidades, familias, parroquias, apostolados, se manifieste no la diversidad que divide, sino las diferencias que son unidas en el amor y con el amor de Dios, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que no haya competencia mundana entre nuestros grupos de apostolado, roguemos al Señor.
Para que cada uno de nosotros deje el individualismo clericalista, no solamente los sacerdotes, sino de los laicos, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que todos busquemos en la unidad de la Iglesia la santidad para nosotros y para los demás, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pedimos también por todos aquellos que se encomiendan en nuestras oraciones, los que cumplen años, los que necesitan una oración por la salud, los que quieren recordar a sus santos difuntos, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Te damos gracias, Señor, porque nos ayudas, nos alientas a vivir en la misma unidad que te distingue a ti con tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. La vida, bendito sea, Señor, por los pobres sin techo ni hogar, por los pueblos que sufren la guerra, te ofrecemos el vino y el pan. Bendito sea, Señor, Dios del universo, pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor. Serán después tu cuerpo y sangre, Señor. Pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor. Pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. Y en el momento de ofrecer este sacrificio de la Iglesia, oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Con un solo sacrificio, Señor, adquiriste para ti un pueblo de adopción. Concédenos ahora la unidad y la paz en tu Iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor que es nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y causa de nuestra salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Por Él nos has conducido al conocimiento de la verdad para hacernos miembros de su cuerpo mediante el vínculo de una misma fe y un mismo bautismo. Por Él has derramado sobre todas las gentes tu Espíritu Santo, admirable constructor de la unidad, por la abundancia de sus dones que habita en tus hijos de adopción, santifica toda la Iglesia y la dirige con sabiduría. Por eso, unidos a los coros de los ángeles, cantamos el himno de alabanza. Santo, 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 santo es el Señor. El cielo y la tierra está lleno de ti. Hosana, hosana. Hosana, los ángeles cantan. Hosana, 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 cantemos a Dios. Bendito es Cristo que viene en el nombre del Señor. Bendito es Cristo que viene en el nombre del Señor. Hosana, 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 los ángeles cantan. Hosana, 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 cantemos a Dios. Santo eres en verdad, Padre, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu,
de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Y este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Mario, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos, José Agapito, Elba Lucía, Marcos, Manuel, Marcos Enrique, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia. Concédeles que, así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos, que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Nos ponemos en las manos de Dios porque somos hijos suyos para decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la justicia y la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, amén. Que la paz de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el
llevas el pecado del mundo, danos la paz, danosla. Y aquí está Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices porque podemos participar en su banquete. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos protejan y nos lleven hasta la vida eterna. Amén. Amén. Dorada por el sol, el racimo que corta el viñador se convierte en ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierte en ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Compartimos la misma comunión, somos trigos del mismo sembrador. Un molino la vida nos tritura con dolor, Dios nos hace Eucaristía en el amor. Una espiga dorada por el sol, el racimo que corta el viñador, se convierte en ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierte en ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Esta comunión, Señor, que significa la unión de los fieles en ti, realice también ahora en tu iglesia la unidad de todos los creyentes. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Precisamente a la Virgen María, la Madre de Dios, imploramos para que ella con su intercesión ayude a fortalecer a toda la iglesia en su unidad. Por eso decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes, les acompañe y les proteja siempre. Amén. A seguir construyendo la unidad de la iglesia y la unidad de Dios en el mundo, roguemos al Señor.
podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Feliz día para todos. Igualmente. Madre de los pobres, los humildes y sencillos, de los tristes y los niños que confían siempre en Dios. Madre de los pobres, los humildes y sencillos, de los tristes y los niños que confían siempre en Dios.